Muy buenas tardes y un muy feliz viernes para todos, Parihueleando con vos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros todos los días a las 4 de la tarde. No sé si ya tienen listo el café, si tienen lista la guapanela, pero bueno, lo importante es que se preparen para estar con nosotros una hora, hablando de un tema muy importante que cada vez se toma la vida de mujeres, especialmente el Ministerio de Salud nos decía que 2.600 mujeres en Colombia mueren por el cáncer de seno. Entonces vamos a hablar de la prevención del cáncer de seno. Octubre es el mes donde tomamos conciencia que nos tenemos que tocar, que no nos puede dar pena mirarnos al espejo, que nos tenemos que enfrentar a nuestro cuerpo, ni siquiera enfrentar, amar nuestro cuerpo, entender que somos mujeres y hombres muy valiosos y que se pueden hacer muchísimas cosas en las fundaciones, se puede hacer investigación, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud puede hacer muchísimos trabajos, pero si nosotros no tomamos conciencia de nuestro cuerpo, no podemos hacer nada. Entonces, este es nuestro primer llamado hoy en Parihueleando con vos. Un abrazo muy grande para todos y para la invitada y Andrés Rengifo. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Se te retorna ese abrazo fuerte, Natalia, nuestra invitada, y a nuestros televidentes, muy buenas tardes también. Gracias por acompañarnos. Como dice Natalia, ustedes son esos fieles televidentes que siempre queremos tener cerca de nuestros corazones y en los televisores. Si ustedes no nos ven, nosotros no podemos estar aquí cada tarde llevándoles los temas de este consultorio, que día tras día gana más adeptos, porque son ustedes mismos quienes están llamando, proponiendo los temas, generando las inquietudes, porque muchas veces hay cosas que quisiéramos saber y no encontramos ni la manera de preguntarlo, ni a quién preguntarlo, y este es el espacio para que ustedes lo hagan. Como decía Natalia, este es un tema bastante sensible porque no solamente toca a las mujeres que los padecen, sino también a esos hombres, y eso fue importante cuando lo dijiste ahorita, toca a mujeres y a hombres y a sus grupos familiares. Son esos hombres quienes apoyan a las parejas, a las hermanas, a las hijas, lo mismo que las mujeres acompañan a sus hijas, a sus hermanas. Entonces, si nosotros nos volvemos mucho más sensibles, pues obviamente le vamos a poder dar mucho más apoyo a esas 8.600 mujeres que anualmente son nuevos casos de cáncer de seno en nuestro país. Son unas cifras que, más que para alarmarnos, nos ayudan a sensibilizarnos que puede ser cualquiera de las personas que está a nuestro alrededor, y que gracias a la vida existen pues oportunidades para sacar adelante todos estos procesos acompañados por nuestros seres queridos. Y efectivamente, Natalia, tenemos ese espacio porque ustedes nos llaman por una línea telefónica, 268-6033, repito, 268-6033. Aquí vamos a hablar de testimonios de vida, pero testimonios que le pueden servir a ustedes, porque se han dado algunos procesos donde, como no se encuentran ayudas desde las instituciones o desde lo jurídico, pues nuestra invitada hizo algunas exploraciones en algún momento en su caso propio, y a partir de ello pudo ayudar a otras personas en temas más que jurídicos, por lo menos en los procesos que se podían seguir para que les ayudaran los organismos de salud a sacar adelante sus procesos de su enfermedad con cáncer de seno. Ya hay mucho contexto, creo que ya podemos presentar a nuestra invitada Natalia, claro, o hay algo más pendiente. No, a ver, ¿qué hay pendiente? Pues recordarles antes de empezar el programa, porque de pronto al final siempre nos coge como la carrerita. Sí, señora. Les recordamos que mañana aquí en el canal Parque tenemos el Dog Oktoberfest. Sí, señora. Donde van a poder estar con todos los peludos, van a poder venir de 10 a las 2 de la tarde, tienen una charla bien importante sobre alimentación canina, entonces estén muy, muy pendientes de traer acá sus mascotas. Entonces eso era importante porque de pronto al final estamos bien encarretados con las preguntas de ustedes hablando y no nos da tiempo de recordarles que tenemos este trabajo, este evento aquí en nuestro canal Parque. Bueno, les quería decir también que este programa siempre mueve mi corazón porque recordamos a las personas que se han ido porque han batallado esta enfermedad del cáncer de seno, honramos a las personas que se fueron, pero también las personas que están luchando en este momento, les mandamos un saludo muy caluroso para que sigan de verdad luchando por ganar esta batalla. Entonces, a ustedes, a sus familias, a sus hermanos, a sus amigos que están en este momento con cáncer de seno, un abrazo muy grande desde Parihueleando con vos.
Nuestra invitada del día de hoy, estamos muy contentos de tener a Claudia Orrego, directora y fundadora de Fundayama. Y ya vamos a explicar qué es Fundayama. Claudia, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Nati, no, muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio con ustedes y con todos los televidentes de Telemedellín, aquí te ves. Muy bien, expliquemos Fundayama, ¿de dónde nace Fundayama? ¿Qué quiere decir? Fundayama significa Fundación de Apoyo y Acompañamiento en Manejo Oncológico. Manejo Oncológico es todo lo que tiene que ver con el cáncer. Entonces nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en los momentos de crisis, de dolor, de miedo, de tristeza y también todo lo que tiene que ver con el afrontamiento de todos los desenlaces o secuelas que se dan a causa de la enfermedad, como la caída del cabello, las negativas de la EPS para acceder a la atención, o porque les cancelaron una cirugía, o porque no conoce de la enfermedad, no sabe a dónde ir, por dónde empezar. Entonces desde ahí, y surgió a raíz de mi experiencia personal. Yo fui diagnosticada de cáncer de mama hace 15 años y pues soy profesional en ingeniería de sistemas, nutricionista, dietista, laboralmente estaba bien, trabajaba en una empresa de software y comunicaciones, estaba muy bien, pero cuando me diagnosticaron cáncer de mama, pues no sabía nada. Para mí el cáncer de mama era de mujeres mayores de 50 años o de mujeres donde hay una historia familiar, es decir, donde ya había alguna historia de cáncer en su mamá, su papá, su hermano, su tía. Era lo que yo sabía, no sabía absolutamente nada. Entonces fue todo un proceso de aprendizaje acerca de la enfermedad, del diagnóstico, los tratamientos, pero también de afrontar una realidad y eran las negativas de la EPS, porque para mí no fue fácil. Claudia, si quiere, antes de que avancemos, porque como hoy también estamos tocando con mucha fuerza el tema de la prevención, en ese momento usted nunca se había percatado de que se debía hacer el autoexamen, de que debíamos un poquito más responsables con el autocuidado, incluso porque hace 15 años no sonaba tanto, o sonaba a campañas que eran muy ajenas. De pronto, pónganos en contexto, sí, para que siga con su historia. Claudia, discúlpeme un segundo, yo les quiero recordar la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Van a ver que con la experiencia que tiene Claudia les puede ayudar muchísimo si ustedes de pronto tienen la enfermedad y necesitan hacer una tutela o necesitan saber algo de la enfermedad. Claudia tiene mucha información, aunque no es médica, Claudia no es médica, pues ha batallado esta enfermedad ya por muchísimo tiempo. Entonces, recuerden la línea telefónica y le pueden preguntar a Claudia. Cuando a mí me diagnosticaron, pues, no, en la época en que a mí me diagnosticaron, como tú dices, yo no me tocaba, yo no me miraba, porque para mí el cáncer era de los demás, menos que me iba a tocar a mí o a mi familia, y yo creo que es como el común de la gente, o sea, sí, no me va a pasar, nos hablan de cáncer no y a mí no me va a pasar, pues. Y hemos visto mucho eso, de hecho nosotros repartimos información y la gente no se acerca. En esa época yo me acuerdo, que, porque soy algo viejita y ya hace 15 años también, en esa época, en el año 2002, estaban en todo su furor las mamoplastias de aumento. De hecho, las jovencitas cuando cumplían los 15 años, en lugar de las fiestas, muchas le pedían a sus padres, era, yo quiero mis quicas, ¿cierto? Y me acuerdo que pasaban por televisión una propaganda que salía una y decía, las quiero más grandes, luego otra, las quiero más chicas, y luego otra, y se tapaba y decía, sí, las señora, quiero volver a tener. Quizás muchas personas vieron esta propaganda, pero no resbalaba, al igual que a mí. El tema no era conmigo. Un día, cualquiera, como digo yo, diocidencia. Yo me quité la pijama y cogí mi mano derecha y de una hice el movimiento debajo de la camisa, hice este movimiento. Cuando yo hago este movimiento sin hacer maniobra alguna, me siento una bolita más o menos del tamaño de una canica de esas, ¿cierto? Sí, con las que jugamos, de canica, ¿sí?, de cristal. Sí, y me sentí la bolita y yo empecé como que, pues esto como que no. Y me acordaba de la propaganda y en esa época yo estaba casada, hoy soy separada, hace más de 13 años me separé. Y fui y le mostré a mi esposo porque muchas veces, o sea, nosotras, el común de uno no es mirarse, no es tocarse, sino, pues, yo creo que nos evadimos, O nos miramos, las mujeres nos miramos al espejo a ver cómo está, cómo estoy peinada y a echarme mi maquillaje, pero no me detengo a mirarme el cambios, ¿sí? No nos detenemos. Y entonces fui y le dije a mi esposo,
amor, mira lo que tengo acá. Y él me toca y me dice, yo nunca te había sentido eso. Pues igual la pareja lo conoce a uno. Yo nunca te lo había sentido. Hay que consultar mañana mismo. Él es farmacéutico, pues ya no es mi esposo, pero aún es farmacéutico. Y pedimos la cita y empezamos con todos los estudios clínicos, los exámenes, y me diagnosticaron cáncer de mama. Fue muy difícil. Como les conté, primero era una enfermedad que yo veía lejana a mi vida, uno. Dos, en esa época a uno le decían, usted tiene cáncer, inmediatamente, ¿qué palabra se le viene a uno a la mente? La muerte. Entonces ya estaba diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Pues el tratamiento, ¿qué va a pasar conmigo, con mi vida? Y esto, y viene, pues, o sea, hace uno todo un barrido en su cabeza. Las que tienen hijos piensan en sus hijos. Yo no tenía hijos, estaba buscando bebé, estaba en pleno tratamiento de fertilidad y soñaba con tener mis hijos. No era uno ni dos, yo soñaba con tener tres hijos. Como digo, yo no tengo hijos biológicos, pero tengo un montón de hijos que la vida me ha traído. Es cierto, mi experiencia, mi vida, y es muy bonito. Entonces, afrontar la enfermedad, la realidad, el diagnóstico y de la mejor manera, porque esto también me ha enseñado que la actitud juega un papel muy importante. Vamos a parar aquí un momentico esta historia que nos va a dar pie para que trabajemos mucho este tema, el cáncer de seno, la prevención, cómo hacer las tutelas. Claudia nos puede ayudar muchísimo y ustedes comunicándose a la línea 268-6033 lo pueden hacer después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos farihueleando con vos. Hoy continuamos con estos temas que a nosotros nos tocan bastante y esperamos que ustedes le muevan mucho la fibra, la prevención del cáncer de seno. Tenemos como invitada a Claudia Urrego, es la directora y fundadora de Fundallama y además fue paciente de cáncer de seno y por eso nos comparte un testimonio y muchas de esas enseñanzas y aprendizajes que ustedes deben tener en cuenta también cuando son pacientes o familiares de pacientes de cáncer de seno. Pero antes vamos a recibir llamada telefónica, le recuerdo la línea 268-6033, Cindy Martínez del barrio Caicedo. Cindy, muy buenas tardes, farihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con qué nos está acompañando? Café Aguapanela, que está aquí promocionando Natalia Agüita. A ver. Con un cafecito con leche. Ay, pues vea, usted nos va a perdonar. Ahorita mientras nos responde la invitada, yo me voy a ir a servir también tinto, porque esto así, como dicen, a palo seco, muy difícil. Cuéntenos, Cindy, ¿qué quiere compartirnos? ¿Cuál es su historia o qué quiere saber con nuestra invitada? Bueno, mi llamada es para felicitar a Claudia Urrego. Yo fui paciente de cáncer de seno hace 4 años y llegué a Fundallama en busca de apoyo porque llegué llena de miedos, llena de inseguridades y los abrazos de ella los reconfortan a uno. Fui afortunada de llegar a Fundallama y recibir tanto apoyo y acompañamiento de todos allá. Ese acompañamiento, Cindy, ¿cómo es? Cuéntanoslo un poquito. ¿Cuál es la clase de acompañamiento? ¿Vas una vez a la semana? ¿Te llaman? ¿Te escriben? ¿Cómo es ese acompañamiento? Bueno, el acompañamiento en la fundación es de llamadas, de preguntar cómo están, de acompañarnos como pacientes a las citas, de apoyo psicológico, de apoyo con las pelucas, con las prótesis. O sea, uno llega a Fundallama y llega como a su casa. Muchas gracias. Cindy, de verdad que es un testimonio bonito y gracias por compartirlo. ¿Usted cree que en estos casos, además de la familia, es necesario acudir a este tipo de instituciones, de fundaciones u otros organismos ONG para recibir este apoyo entonces? ¿Hay que animar a nuestros televidentes cuando se presentan estas situaciones? Claro, uno tiene que buscar otro lugar porque uno tiene el apoyo de la familia. Yo fui muy afortunada en tener una familia que me apoyaba, pero a pesar de que me apoyaban, no sabíamos nada del tema. Entonces, por eso fui en busca de algo o de alguien que me enseñara cómo llevar mi proceso. Sí, señora.
Cindy, muchas gracias. Otro abrazo de parte de Parihueleando con vos. Nos quedó sonando mucho eso, que ese abrazo que recibió de esta fundación y que sigue recibiendo, porque con seguridad están conectadas para la vida. Gracias por compartir ese testimonio y por alentar a otros televidentes que pueden estar en su situación. Bueno, ¿qué nos cuenta a partir de este proceso? Que le da pie también a continuar con la historia que nos estaba narrando. Y voy a servir el cafecito, ¿listo? Listo. Es muy complejo, o sea, cuando a uno le dicen tienes cáncer, a uno el mundo se le derrumbó. Sin embargo, existen muchas opciones. Como lo decía Cindy, la familia juega un papel fundamental. El cáncer no es una enfermedad de una persona, es una enfermedad de toda una familia. Y el apoyo de la familia es fundamental en cualquier fase del tratamiento, en cualquier momento, inclusive para ir a una EPS a recibir una autorización. Es muy devastador uno ir, y yo lo he vivido, inclusive eso me llevó a cambiarme de EPS. Yo llevaba más de 17 años en la EPS que estaba, y dije yo, no puedo seguir, y me tuve que cambiar. No fue fácil, tuve que recurrir a la tutela. Yo, por mi caso, en mi caso personal, llevo ya 3 tutelas, llevo 3 incidentes de desacato y muchas reclamaciones, pero estoy y doy fe de que sí es posible. Entonces, la invitación acá es a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. O sea, hay mucho por hacer, y tener una actitud pasiva no nos va a ayudar para nada. Hay que tener una actitud muy activa, de mucha acción y reacciones, no quedarme ahí, sino buscar salidas. Y a mí me tocó, porque desde el principio, inclusive cuando a mí me diagnosticaron, era muy joven, y el tratamiento inicial era la mastectomía, que era quitarme todo el seno, con la opción de reconstrucción inmediata por mi edad y por todo. Estaba pues casada y eso, y me tocó poner una tutela porque me lo negaron. Con mi tutela aprendí de todo, cómo hacerla, dónde de llevarla, leyes, y empecé a ayudar a otros pacientes. Yo andaba con, como digo yo, con mi morral y computadora a la espalda, y parihueleando en todos lados, ¿cierto? En la cafetería del hospital, en la sala de quimio, en la sala de espera. Con todo el mundo me ponía a hablar y me daba cuenta de las necesidades de las personas. Para mí era muy duro, y me perdonan si se me quiebra la voz. Era muy difícil yo llegar a una sala de quimio, yo saber que es una quimioterapia, y darme cuenta que los pacientes llegaban caminando a una sala de quimio y tenían que salir caminando porque no tenían un pasaje. Uy, claro. Eso a mí me partía el alma. Yo decía, no, y era duro, porque yo sabía que era salir de una quimio, dormido, sin fuerza, cansado, mareado, de todo, y yo decía, ¿cómo hacen? Y antes de irme a la quimio, yo pedía plata a mis compañeros en la empresa, y yo ayudaba con pasajes, y mi experiencia, las negativas de la EPS, todo eso, me llevó, dije yo, cuando el proceso, en mi caso no fue fácil, porque no solo fue el diagnóstico de cáncer de mama, sino que yo tuve una recaída al año y medio, a nivel de ganglios. Entonces, otra vez cirugía, quimio, termino quimioterapias por lo de esto, y a los 5 meses me diagnostican múltiples metástasis pulmonares bilaterales. O sea, el cáncer llegó a mis pulmones, y ahí es donde yo decido crear la fundación, porque dije yo, definitivamente yo he aprendido mucho, y de una u otra forma yo tengo que canalizar todo este conocimiento, toda esta experiencia, para poder ayudar a más pacientes, y esto lo puedo hacer, y hacer que crezcamos en la medida en que hagamos visible una institución. De ahí fue que surgió Fundayama. O sea, aprendiste para ti, pero sabías que tenía que servir a la comunidad, y por eso es que la tenemos aquí parihueleando con vos. Hablemos entonces de una parte de la fundación, que es la prevención. No podemos hacer nada si todos no empezamos a tocarnos, a palparnos, a entender que sí nos puede dar cáncer. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer? Bueno, en cáncer de mama se habla más que todo es de diagnóstico y detección temprana, ¿sí? Y ese diagnóstico de detección temprana se logra mediante el uso de 3 herramientas básicas, que son el autoexamen mensual. El autoexamen mensual es el que yo misma me hago, es mirarme, conocerme, palparme, identificar cualquier cambio, signo o síntoma de alarma en mis mamas. Pero vámonos desglosando, ¿esto lo debe hacer cualquier mujer desde qué edad? Cualquier mujer, desde que tenga sus senos ya formados, debe empezar a hacerse el autoexamen, porque la idea del autoexamen es que yo conozca también mis senos, que pueda identificar signos o síntomas de alarma y ir a consultar al médico. Se recomienda la recomendación, porque tú le preguntas a cualquiera y dicen, ¿tú te lo haces? Sí, yo me lo hago.
¿Cada cuánto? ¿Cada que me acuerdo? O no, muy de vez en cuando, o me lo hago todos los días en el baño, cuando me baño. No, el autoexamen se recomienda cada mes y 8 o 10 días después del periodo menstrual. Es decir, me llegó mi periodo menstrual, cuento 8 o 10 días y me lo hago. ¿Por qué? Porque los senos están más blandos, menos inflamados, porque no sé si te ha pasado, hay varias mujeres que por la ovulación los senos se sienten endurecidos, duelen y a veces ni tocarlos se consiente. Entonces, por eso se recomienda 8 o 10 días después del periodo menstrual. ¿Y si las no que periodo, no menstruan, que, las que no menstruan se les recomienda coger un calendario, marcar la fecha en que se lo hagan y así lo sigan haciendo cada mes y no se les va a olvidar. El mismo día. Los hombres también se les recomienda hacerse en el autoexamen. El cáncer de mama no es muy frecuente en los hombres, sí. Pero a los hombres también les puede dar. Entonces los hombres también deben mirarse. ¿Y cómo lo debemos tocarse. Hacer? Hay dos formas de hacerlo. El autoexamen es que nos vamos a quitar la ropa de la cintura hacia arriba, sí. Nos vamos a parar frente al espejo. Yo creo que me paro mejor como para que nos vean. ¿Sí? Ayuda. Entonces... Nos quitamos la ropa de la cintura hacia arriba, ¿sí? Nos paramos frente al espejo, vamos a imaginar que tenemos el espejo acá al frente y nos vamos a parar con las manos en la cintura y vamos a mirar nuestras mamas por todos lados. Se recomienda levantar un poco los hombros y tirar los codos hacia atrás. Cuando nosotros hacemos eso, sentimos que la piel se estira un poquito. Sí. Entonces, al estirar la piel, pues obviamente vamos a alcanzar a palpar más, a visualizar más. Hundimientos, abultamientos, irritación o cambios en la piel, pezón torcido invertido, secreciones, piel irritada, lo que se conoce como piel en forma de cáscara de naranja, brillante y porosita, como en punticos. Un momentico, que aquí este detalle creo que es importantísimo. Siempre tenía el concepto de que solamente era buscar alguna bolita, ¿no? Usted no se está abriendo el panorama mucho. Quiero que lo reiteremos sobre todo para los señores, que esto es nuevo y de verdad importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, no es solamente el abultamiento, sino también hundimientos. Secreciones. O sea, el autoexamen se hace de dos formas. Uno es visual, yo me veo, ¿sí? Miro. Y mirarme es mirar mis mamas por todos lados. Por eso, entonces, levantamos los hombros, tiramos los codos hacia atrás, estira la piel y nos vamos a parar frente al espejo. Y nos vamos a girar también para mirar por los lados. Por acá, ¿sí? Me giro para este lado, puedo mirar acá. Y luego puedo hacer esto, cuando yo hago esto, pues tengo una mejor visión de esta parte. Y cuando levanto, pues veo mejor esta parte de abajo. Ese es el visual, ¿sí? Y el otro es por palpación, que es el que tú dices. Cuando lo hacemos por palpación, lo que hacemos es tocar toda la glándula mamaria. ¿Qué se conoce como glándula mamaria? Todo el tejido que hay debajo de este huesito, que es la clavícula. ¿Sí? Grande, desde acá hasta el pliegue inferior de la mama. Desde la línea media del esternón hasta la línea media de la axila. Todo esto se conoce como glándula mamaria. Y la idea es palparlo todo. Se recomiendan algunos movimientos organizados, en forma circular, siguiendo las manecillas del reloj, o en forma de espiral, ¿sí? Como lo quieran hacer. La idea, ¿por qué se recomiendan movimientos organizados? Porque así lo van a palpar todo, como un barrido, todo, hacer un barrido completo de la zona. Mientras que si yo me toco acá, luego por acá... Y por acá, pues obviamente me puede quedar algún área sin evaluar. Por eso se recomiendan. La idea es, toquen por todos lados la mama. La mama. Tócate sin miedo, tócate después sin pena. Después de que terminamos de tocar todo lo que es glándula mamaria, también debemos tocar la axila. Y las mujeres que son muy voluptuosas, de buen volumen, con mayor razón deben tocarse la axila. Porque muchas veces no alcanzamos a sentir las masitas en la mama, sino a nivel de axila, que es lo que se conoce como los ganglios. Entonces, esas son como las dos maneras, visual y por palpación. Y recuerden que es 8 o 10 días después del periodo menstrual, así lo estamos haciendo cada mes o marcamos en el calendario. No es cada que me acuerdo, no es todos los días, ¿sí? Cuando las personas, Andrés, Natalia, hay un dato muy importante. Puede que a raíz de este mensaje que estamos dando, porque yo digo, yo nunca me hacía el autoexamen, hoy por hoy soy la defensora número uno del autoexamen. Quiero contarles también, yo fui diagnosticada a los 33 años, relativamente joven, a raíz de mi experiencia, y como les dije, yo fue dioxidencia porque nunca me tocaba. A raíz de mi experiencia, mis sobrinas aprendieron a tocarse. Y hoy en este momento, mi sobrina está en tratamiento de cáncer de mama con tan solo 26 años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ella aprendió a tocarse? Y el diagnóstico del cáncer de mi sobrina es agresivo y sé que va a salir
bien de todo esto, porque tiene una actitud muy hermosa, muy positiva, y como les decía, y además de eso tiene una familia que está apoyándola. Y no hay mejor medicina, como lo dijo Cindy, no hay mejor medicina también que el amor. Muy bien. Entonces, estamos parihueleando con vos, estamos hablando del cáncer de seno, sin miedo a tocarte. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando de prevención del cáncer de seno, del cáncer de mama. Y hemos aprendido mucho y vamos a seguir haciéndolo. Por eso los motivamos a que no se despeguen de los televisores, porque hay muchas recomendaciones para que nos hagamos ese autoexamen, que debemos ser muy rigurosos mensualmente con él. Pero antes vamos a continuar. Ah, bueno, les voy a recordar la línea telefónica 268-6033. Y en ese momento tenemos llamada de una televidente, Doris Botero, desde el estadio. Doris, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Hola, ¿cómo están? Nosotros muy bien, muy contentos, aquí interesados. De esas invitadas que nos tienen así con la boca abierta, bueno, y tomando cafecito. Sí, excelente invitada. Sí, señora. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuéntenos. Hace un mes y medio. Sí, cuéntenos. Hace mes y medio tuve una cirugía de histerectomía total. Entonces, pues yo quería preguntarle a la señora Claudia si esto cambia en algo el autoexamen cada mes, o sea, porque yo ya pues no vuelvo a menstruar, entonces no sé, la verdad nadie me ha hablado de eso y tengo como la inquietud. Doris, muchas gracias, de verdad que bien importante esa inquietud, porque muy seguramente hay otros televidentes con esas preguntas. ¿Hay algo más que debamos saber sobre el contexto de Doris o es suficiente para poderle responder? Lo de Doris es totalmente diferente al tema de cáncer de mama. Sí. Yo no soy médica, pero la histerectomía es una cirugía a nivel de útero. Sí, señora. Y nada que ver, o sea, porque el cáncer de mama es multifactorial. Sí. Es decir, no está asociado solo a las hormonas femeninas, que si bien el cáncer de mama tiene que ver con el estrógeno y el progestágeno, que son hormonas femeninas, también hay otra serie de factores que pueden conllevar a un cáncer de mama. Entonces, hay que seguir haciendo el autoexamen cada mes. Recordemos, Andrés y Nati, que yo al principio les hablé de tres herramientas básicas y que el autoexamen es una de ellas. Ajá. Pero ese autoexamen lo debemos acompañar con la cita médica anual, o sea, ir una vez al año al médico para que el médico también nos haga un chequeo de nuestros senos, de nuestras mamas. Y el otro, que es la mamografía, que muchas personas le tienen miedo a la mamografía, dicen que eso duele horrible, que es que le aplastan a uno los senos, yo no sé qué. No, sí. La mamografía es el examen clínico por excelencia para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Solo que la mamografía está indicada solo en mujeres mayores de 40 años a nivel mundial. Entre los 40 y los 50 años se recomienda una mamografía cada 2 o cada 3 años. Después de los 50 la recomendación es cada año. En Colombia por ley, por legislación, por norma, toda mujer mayor de 50 años tiene derecho a una mamografía cada 2 años. Entonces acá la invitación es a todas las que nos escuchan, si tienen más de 50 o más años y nunca se han hecho una mamografía, ir al médico. Derecho, con la EPS tienen con derecho, EPS, con el Sisbén tienen derecho. Con todos, Sisbén, o sea, cualquier aseguramiento que tenga tienen derecho. Y la idea es que reclamen sus derechos, hagan valer sus derechos y que consulten, o sea, el llamado aquí es, somos nosotros nosotros las personas, cada uno es el primer responsable de su salud y lamentablemente muchas veces nuestra salud la dejamos en manos de los profesionales y no, tiene que empezar por nosotros. De ahí también la importancia de que hay una serie de factores de riesgos asociados también al cáncer de mama, como son el consumo excesivo del alcohol y el tabaquismo. Esas cosas las podemos cambiar nosotros. Hábitos de vida saludable, hábitos de vida saludable. Con temas de prevención. ¿Cierto? La obesidad y el sobrepeso. Muchas personas dirán, pero ¿qué tiene que ver? Toda esta grasita, de hecho yo tengo
y tengo que cuidarme también. Sí. Entonces, este acúmulo de grasa en el cuerpo se transforma en estrógeno y eso es un factor de riesgo. Entonces, también debemos tener un peso pues balanceado, adecuado, sí. Alimentarnos bien. Y mucha gente dice, es que alimentarme bien es más costoso. No, es ser consciente que si yo necesito alimentarme bien, voy a comprar las cosas y con seguridad. Y yo le digo a la gente, mire, es más favorable y más saludable comprarme un kilo de tomate de árbol que ir a comprarme una gaseosa. Claro, y no tengo nada contra las gaseosas, pues, sino que son azúcares puros. Entonces, es cuestión de ser consciente de que yo me debo cuidar. Yo he leído muchas investigaciones o he leído también en las redes como el azúcar alimenta las células cancerígenas. ¿Esto es cierto? ¿Usted lo ha encontrado o no? ¿Debemos de verdad bajarle al consumo del azúcar? Total, ya está demostrado que el consumo excesivo del azúcar es un factor de riesgo y aún mayor, o sea, aumenta el riesgo de progresión o recaída en personas que ya hayan sido diagnosticadas de cáncer. Entonces, la idea es bajarle al azúcar lo que más podamos. Lo que más se pueda. En cuanto a las mamografías, ¿por qué tenemos que volver una vez al año después de los 50 años? Primero, ¿por qué no se recomienda antes? Porque de pronto, usted nos decía, ahora mucha gente joven está teniendo cáncer de seno, entonces, ¿por qué no nos recomienda la mamografía antes? Y segundo, ¿por qué cada año? Es que el cáncer se demora un año en aparecer. Natalie, me permite algo, se lo complemento, porque a mí también me queda la inquietud, es totalmente coherente con lo que usted está diciendo. Lo que es que para personas que somos ajenas al tema, es difícil entender, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que hacer el autoexamen mensualmente? ¿Por qué una mamografía anualmente? Entonces, es que aparece en un momento determinado, hay cierta periodicidad. ¿Nos podría desenredar un poquito eso? Porque de verdad que... ¿Por qué la mamografía a partir de los 40 años? Porque las mujeres jóvenes tienen la glándula mamaria muy desarrollada, ¿sí? O sea, para que me comprendan, sí, las personas, perfecto. Las bolsitas donde se produce la leche, que son las que conectan al pezón, sí. Es lo que se conoce como glándula mamaria muy desarrollada. Entonces, cuando se toma una mamografía, todo lo que es el tejido glandular mamario se ve blanco y los nódulos, o sea, no permite diferenciar mucho. No se va a mostrar nada, no permite. Muy bien. Excelente. Entonces, cuando las mujeres, muchas veces, inclusive mujeres de 45 años o 50, se hacen una mamografía y aún tienen su glándula todavía muy desarrollada, les dicen tejido mamario muy denso. Y es que es difícil visualizar. En las mujeres jóvenes se recomienda más que todo la ecografía. Y la ecografía todavía no está como estudio de tamización. O sea, pues como de prevención. Entonces, ¿vamos a mandarle ecografía a todas las mujeres jóvenes? No. La primera herramienta que tenemos las mujeres es nuestras manos. Muy bien. Usemos nuestra primera herramienta y cualquier cambio consultemos de manera inmediata. ¿Sí? Muy bien, tenemos una llamada desde Robledo. Gloria Pineda, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está, Gloria? Muy bien, gracias. Ah, bueno, adelante. Preguntaba que vea, mi hermana hace 3 años falleció de cáncer. Creo que la señora Claudia la conoció, Beatriz Irelia Pineda, que ella iba a Fundallama también a su fundación. Entonces yo hago una pregunta, ¿es hereditario? Ella es la primera mujer como de cáncer, pues, que muere de la familia, ¿es hereditario? Y la niña que ella dejó tiene 12 años, ¿desde qué edad debe la niña hacerse un seguimiento? Bueno, señora, excelente, doña Gloria, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Claudia. Bueno, hay un porcentaje el cáncer de mama es hereditario, mas no todos los tipos de cáncer de mama son hereditarios. Sí, hay un porcentaje que sí. Cuando en la familia se dio un caso de cáncer de mama, obviamente todo el grupo familiar debe estar más atento a los cambios. Sin embargo, el mayor porcentaje o el mayor número de casos de cáncer de mama no tienen nada que ver con la herencia. No tiene nada que ver con la herencia. O sea, que ¿por qué se está dando? ¿A qué investigaciones están llegando? ¿A qué están llegando las investigaciones? Perdón, corrijo. La idea es, o sea, en este momento de investigaciones yo no tengo la información. Sin embargo, se está trabajando mucho porque pueden haber muchos factores asociados al cáncer de mama. El medio ambiente incide, la cultura, la alimentación. O sea, miremos que inclusive se dice que en los países orientales hay menos cáncer que en los países occidentales.
y se cree que en parte es por los hábitos de alimentación. De hecho, hace poco, yo me imagino que ustedes se dieron cuenta que salió un comunicado de la Organización Mundial de la Salud donde decía las carnes rojas producen cáncer. Sí, entonces se activó una alarma. Sin embargo, el llamado es hacer un control del consumo de carnes rojas. Entonces, mira que si la alimentación incide, la contaminación, estamos hablando de esto de la fumigación de los cultivos con... Peptides. Hace poquito. ¿Linfosato es que se dice? Glifosato. Linfosato. Glifosato. Exacto. Entonces, todo eso puede incidir. Claro, ¿sí? Que sí. Lo de la niña, ¿qué edad debe empezar a hacerse el autoexamen? Lo más probable es que nunca le dé, ¿cierto? Como les decía, es multifactorial. En la fundación nosotros, hablando entre nosotras, cuando armamos nuestras tertulias, detrás de cada caso... También. Ajá, también parigualean. En la fundación hemos encontrado que hay un factor emocional grande asociado al cáncer de mama. Y detrás de cada, por lo general, detrás de cada caso de cáncer de mama, hay una historia, hay duelos no resueltos. Entonces, si bien hay, no quiero decir, o sea, para que no vayan ahora a decir al médico, es que allá yo escuché y dijeron esto. No, sin embargo, también incide mucho. Lo más probable es que a la chiquita nunca le vaya a dar cáncer de mama. Pero ¿cuándo se debe empezar? Pero desde que la niña tenga sus senos desarrollados, debe empezar a convertir el autoexamen en un hábito de vida saludable. O sea, desde que empieza la primera protuberancia del pezón de una niña, de un adolescente, debe entonces comenzar... Cuando ya los tenga desarrollados. Totalmente, o sea, ya la niña sí. Sí. Bueno, muy bien. La idea del autoexamen es que yo conozca muy bien mis mamas, como les conté, y pueda identificar signos o síntomas de alarmas. Y el cáncer de mama puede dar a cualquier edad. O sea, de hecho, hay niñas, es muy raro en niñas o en adolescentes. Sin embargo, por ejemplo, Carolina es un caso de una jovencita de 17 años diagnosticada de cáncer de mama que se tocó y hoy está contando su historia ya hace más de 8 años. De hecho, yo a Carolina le colaboré con una tutela estando yo en el hospital en tratamiento. Me encontré con ella y le ayudé con la tutela porque es jovencita y la idea era que le hicieran la reconstrucción inmediata. Sí, entonces, Claudia, le vamos a hacer una propuesta, como en el siguiente segmento vamos a hablar de temas no solamente de prevención, sino de hábitos de vida saludables, que los vamos a desglosar muy bien. Usted también nos deja una inquietud, es como nos podemos, también le damos mucha fuerza a la salud mental en nuestro programa, entonces para que lo vamos pensando, porque también son muy importantes estas recomendaciones con el contexto que nos acaba de hacer. Por el momento nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ustedes no se pueden mover de sus televisores y ya seguimos parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando del cáncer de seno, estamos hablando de cómo prevenirlo, estamos hablando también de varias historias que Claudia Urrego, la directora de Fundallama, ha vivido con el cáncer de seno, pero que también ustedes nos han compartido hoy en Parihueleando con Vos. Es importante entonces hablar de esos hábitos de los cuales, como decía Andrés, hablamos tanto aquí en Parihueleando con Vos, que hablamos de la alimentación, que hablamos de la salud, más adelante vamos a hablar de esos hábitos emocionales para estar mejor. Retomemos de esos hábitos alimenticios, qué es lo que debemos comer para estar mejor, para sentirnos mejor y para que de pronto el cáncer no prolifere en nuestro cuerpo. Uno, la alimentación sana y balanceada, alimentación saludable. Una alimentación saludable consta de frutas, verduras, las proteínas y la harina, balanceada, bajarle mucho al consumo de grasas y al consumo de los azúcares concentrados. ¿A usted le quitaron algo cuando tenía cáncer? No. De hecho, la idea tampoco es decirle a la gente no puedes comer esto ni aquello, puedes quitarle, no. Aquí la invitación es también, porque a veces en el medio hay pacientes que son muy dadas a decir, no vuelva a comer leche, no vuelva a comer carne roja, prohibido esto. Aquí la invitación es... A cuidarnos. El diálogo con mi médico tratante. Y la invitación es a los médicos, o sea, más que ser un profesional de la salud, es ser mi amigo, con quien yo pueda hablar
abierta y tranquilamente. Yo soy una que digo, soy bendecida porque tengo unos médicos que adoro infinitamente y con los que yo puedo tener un diálogo abierto y tranquilo. Claudia, le vamos a pedir un favor que pausemos por un instante esas recomendaciones porque tenemos una llamada de Adriana Vázquez desde el municipio de El Peñol. Adriana, muy buenas tardes para Igualeando con vos y qué rico que nos esté llamando desde este lindo municipio del Oriente Antioqueño. Adriana. Sí, muy buenas tardes. Yo quería saber y preguntar por qué las menores de 50 años no nos podemos hacer el examen de... Adriana, permítame un momentico, sí. ¿Usted le alcanzó a escuchar que le repita la pregunta? Sí, yo no entendí. Adriana, ¿nos puede hablar un poquito? ¿Por qué las menores de 50 años no nos podemos poner hacernos el examen de la mamografía? Hacer el examen de la mamografía, porque no se pueden hacer el examen de la mamografía. Le van a reiterar aquí un poquito para que usted no se quede sin esa información. Muchas gracias otra vez y un abrazo para usted y para todos los habitantes de su región. Adriana, hace un ratico hablamos, no es que les haga daño, sino que las mujeres jóvenes tienen la glándula mamaria muy desarrollada y no permite visualizar bien en caso de alguna anomalía. Ya en las mujeres jóvenes es el médico quien determina qué examen hacer. Por lo general les mandan lo que se conoce como ultrasonido o ecografía, pero es a criterio médico. Y el médico también puede enviarle una mamografía a una mujer joven. No es que la mamografía le haga daño, sino que no permite, no se muestra. O sea, no es la mejor técnica en las mujeres jóvenes, no es el mejor examen. Pero no es que les haga daño. Bueno, claro, ahí nos perdona la interrupción, ¿sí? Pero hay que priorizar llamadas de los televidentes. Continuemos entonces, por favor. Que los hábitos alimenticios. Bueno, la alimentación balanceada y adecuada es fundamental. Hacer actividad física. Excelente. La actividad física, o sea, no es que me tengo que volver el superatleta del no, pero es que somos muy dados a la pereza. Nos carcome la pereza. No nos salimos de la cama con nada del mundo. No. Entonces es... Siempre, o sea, pensemos que es por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestro bienestar. Salgamos a caminar al menos 30 minutos diarios. Oiga, eso sería genialísimo, maravilloso. Además de que nos despeja la mente, pues genialísimo. Dejar el consumo de alcohol y cigarrillo, ¿sí? Otro factor de riesgo es el no tener hijos, en cáncer de mama, el no tener hijos o el tener el primer hijo después de los 30 años. Y es por lo que el cáncer de mama tiene que ver mucho con las hormonas femeninas, como les conté. Sin embargo, hay una cuestión aquí, quiero ser clara, y es el tener yo un factor de riesgo no significa que me vaya a dar, como es el caso que, de la señora que nos llamó hace un ratico, que la hermana falleció a causa del cáncer de mama, entonces ya le va a dar a la niña. No, el tener factores de riesgo no significa que me vaya a dar. Y el no tenerlos no significa que no me vaya a dar. Acá lo importante es, si yo tengo más de un factor de riesgo, pues tengo que tener más cuidado y ser más juicioso con el autoexamen, ¿sí? Entonces, esa es como la invitación, ¿sí? Bueno, hay una cuestión, Andrés y Natalia, que yo sí quiero decirle a los televidentes, porque es muy probable que muchas personas nunca se hayan hecho el autoexamen y a raíz de estas experiencias que yo les he compartido, vayan ahora a hacerse en el autoexamen y pueden sentir bolitas, pueden tocarlas. Sí. Mi invitación es no se asusten, no se alarmen. La mayoría de las bolitas que toquemos en nuestros senos no son cáncer. Sin embargo, como nunca se han tocado, nunca se han mirado, entonces si sienten cualquier bolita, si ven cualquier cosa rara, de una consultar con el médico, ¿sí? Pero no se vayan a asustar, no se vayan a alarmar antes de tiempo, porque si estamos en este programa tampoco es para venir a decir a todo mundo le da cáncer y todo lo que me toco no va a estar. No, eso lo dijo, sí, no, sí, no es la idea. No, la idea es conozcámonos, consultemos y actuemos. Y claro que sí. Y con respecto a los signos o síntomas de alarma que también les estaba contando, que es más de mujeres mayores, que el no tener hijos, tampoco es que vayan ahora a tener un montón de hijos para evitar un cáncer de mama, o que la lactancia materna evite el cáncer de mama. Tampoco. Entonces les comparto la historia de Yanoris, una joven de 21 años. A veces compartir las historias nos toca y nos mueve. 21 años, dos hijos, uno de 6 años y una bebita de 6, 8 meses, nunca se tocaba, nunca se miraba, lactando a su chiquita, sintió una bolita, pero como nunca se tocaba ni nada, cuando consulta, pues obviamente pensaron que era una bolita de grasa de la leche materna que estaba produciendo.
Entonces dijeron, no, fresca, tranquila, 21 años. Ningún caso de cáncer en la familia. Dos hijos, no, eso no, eso no tiene, eso no es canceroso. Y obviamente a Yanoris, a los meses, el tumor le deformó el seno y va y le diagnostican un cáncer de mama con metástasis ya a nivel de huesos. Entonces, mujeres, a cuidarnos, a conocer nuestro cuerpo, a identificar signos, síntomas de alarma. Claro que sí, usted ahorita hablaba de la importancia de caminar y tenemos una invitación muy grande. Algunas personas del equipo Parihueleando con Vos estaremos allá este domingo. Nuestra carrera, que también es caminata, comienza a las 9 de la mañana. Hablemos un poquito de ese compromiso que tenemos las mujeres, los hombres, que queremos sensibilizarnos y entender que es que la cuestión del cáncer de seno es de todos y que tenemos que tomar conciencia para que de verdad nos toquemos y para entender que a cualquiera le puede pasar. Sí, la verdad es que a cualquiera le puede pasar, a cualquier familia, es de familias, es de hombres, así que los invitamos a todas, familias enteras, niños, niñas, hombres, adultos, mujeres, a caminar o a correr. O sea, si quieres correr y ir a competir por el millón de pesos, los 600 mil o los 400 mil, allá los esperamos. Es carrera 10K, caminata 5K, este domingo 22 de octubre. La carrera empieza a las 7 de la mañana con calentamiento y arranca a las 7 y media la competitiva, los 10 kilómetros. Y a las 9 de la mañana, todos los que somos como duritos y los que caminamos. Y sabes una cosa, Andrés, muy buena y Nati, que pueden llevar sus mascotas. Sí, ¿te imaginas? Muy linda la carrera. Con tu chiquito, tu mascota, tu mamá, tu hermano, tu primo. Y no solo eso, lo hermoso de esto, la inscripción tiene un costo de 35 mil pesos por persona, pero te entregan un super kilo más. Muy lindo. Y arranca donde, termina donde, para sale, que le podamos hacer otra pregunta. Sale del Parque de las Luces y arranca del Parque de las Luces. Estamos en este momento en inscripciones hasta las 6 de la tarde en el Centro Internacional, en el Parqueadero San Fernando Plaza. Mañana también desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Venga, porque es importante hacer carreras. ¿Eso qué tiene que ver con el cáncer de seno? ¿Por qué debemos hacerlo? Primero es una actividad deportiva, es un evento de calle. Y la de Fundayama, y Avon Fundayama, hay que ir a correr y a caminar, porque esta sí es multipropósito. Uno, es para visibilizar una causa, un problema de salud pública, que es el cáncer de mama. Y es mostrar que el cáncer no mata, el que mata es el miedo a tocar, el miedo a mirarme. Allá van a encontrar muchas valientes que, como yo, vamos a estar allá caminando y diciendo, sí se puede. Si es posible, o sea, dejar el miedo, primero por eso. Segundo, es una forma de hacer visible nuestra fundación, la causa, lo que hacemos. Tercero, todos los fondos de las inscripciones van para varias fundaciones. Entonces, es hacer que las fundaciones como Fundayama, Fundación Gloria La Torre en Santa Marta, Mujeres por Tus Senos de Cartagena, EF Vivir de Ibagué, entonces miren todas las fundaciones que nos vamos a beneficiar. El aporte de ustedes hace posible nuestra labor y lo necesitamos, así que a caminar. Claudia, y usted habla de esas mujeres valientes y de esas familias valientes que viven esta situación. No podemos dejar este espacio, no podemos cerrar este espacio sin orientarlos. O más bien, induciéndolos a que busquen esa orientación en la fundación. Si necesitan información, apoyo, simplemente que ustedes los orienten con tutelas y con estos procesos, ¿a dónde acudir, por favor? Pueden ir a nuestra sede, allá conocen los programas que tenemos, que son genial. Tenemos yoga, terapia ocupacional, grupo de teatro. Estamos en la calle 58, número 3952. Y que anoten el teléfono. Por supuesto. 448-2072 o el 312-780-8105. Entonces, apoyo yoga, psicológico, apoyo con tutelas. Todo el apoyo para la persona. Pelucas. Las pelucas, recuerden recoger las tapitas, esas tapitas de las botellas no se botan, se recogen y Fundayama, ustedes las recogen ¿en dónde? ¿Dónde son los puntos? En la fundación las recibimos y con esto apoyamos a las pacientes con pasajes, como les contaba, hay pacientes con que no tienen ni siquiera para ir. Con hacerle las pelucas. Ajá. Bueno, hemos pasado una muy linda tarde de viernes aquí en Parihueleando con Vos, hablando de un tema que nos duele, que nos pone sentimentales, que nos da nostalgia por las personas que se han ido, que nos ayuda a darle fuerza a las personas que están en este momento teniendo cáncer de seno. A Claudia Urrego, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, muchas gracias por parihuelear todos los días
con nosotros y nosotros con vos. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos entonces el lunes, pero quedes en Telemedellín, 20 años con vos.